Bienvenidos al montañoso e interesante municipio de Trojes, El Paraíso. En los próximos 60 minutos haremos un recorrido por todo este rincón lleno de naturaleza, de aguas increíbles, cascadas impresionantes y sobre todo mucha ganadería. Echamos a correr el video porque soy Eduardo Llanes, el turista con Honduras en la mochila. Ya comienza. Ocupa un territorio vasto y lleno de encantos que durante un siglo fue disputado por Nicaragua. Aunque pertenece al departamento del Paraíso, sus características geográficas y climáticas son más parecidas a la de la mosquitia o biosfera del río Plátano. En broma y en serio, sus habitantes dicen que aquí la lluvia cae 13 meses al año. Esta condición de zona ultralluviosa la convierte en propicia para casi toda actividad agrícola y ganadera. El café es el cultivo por excelencia en su región alta, y en las praderas predominan los ranchos ganaderos como principales rubros. Los largos inviernos mantienen húmedas las cumbres y generan una de las más grandes y complejas redes hídricas. Por eso se dice que aquí se genera la mayor cantidad de agua que se pueda imaginar en Honduras. Desde estas montañas se genera o alimentan dos de las más grandes cuencas hidrográficas, la del río Patuca y la del gran río Coco o Segovia. Ambos caminan paralelos hasta desembocar en el mar Atlántico. El territorio que los separa conforma la mayor parte de la región de la Mosquitia y la biosfera del río Plátano. Esta enorme franja de tierra pasó a ser legítimamente hondureña hasta el año de 1962, luego de una dilatada disputa con Nicaragua que incluso tuvo un capítulo bélico entre ambos países conocido como la Guerra de Mocorón. Una vez resuelto el conflicto limítrofe, fue levantado el bullicioso poblado en un sitio que los nicaragüenses tenían como sitio de campamento, mientras traían a pastar sus ganados y a la producción de tabaco. Hace apenas 2 años este pueblo fue elevado a la categoría de ciudad, por eso se dice que es la ciudad más joven del país. Condicionada por su población agrícola y ganadera, el pueblo carece de la majestuosidad de un pueblo colonial, pero en sus calles se refleja la dedicación por el trabajo de cada uno de sus hijos y la generosidad de la agricultura y ganadería. Con una naturaleza tan rica y diversa, no es extraño que sus autoridades piensen en desarrollar el potencial turístico de este retazo fronterizo, cargado de escenarios vertiginosos y campestres. Esta es tierra propia para aventureros. Muy cerca del casco urbano ya hay alguna iniciativa orientada al ecoturismo, como la reproducción de especies nativas como venados, dantos y aves. Por ahora es apenas un punto de partida, pero hay al menos ejemplares que recuerdan toda la riqueza en fauna que había aquí antes de la llegada de los cafetales y la ganadería en gran escala. La abundancia de agua es otro atractivo que se busca desarrollar. Desde las montañas destilan varias cascadas de conformaciones muy peculiares y de grandes volúmenes. Desde luego, si de corriente se trata, nada mejor que un paseo por el enorme río Coco. Esta es la corriente fluvial más larga en territorio centroamericano, ya que nace en las cumbres de San Marcos de Colón en Choluteca y desemboca en el Cabo de Gracias a Dios. La descomunal cuenca nos ratifica que esta es tierra gigante y esperamos disfrutarla a lo grande. Desde su nacimiento con el nombre de río Comalí en las cumbres del sureño municipio de San Marcos de Colón en Choluteca, hasta su desembocadura en el Cabo de Gracias a Dios en el Caribe, el río Coco tiene una extensión de 680 kilómetros. En el municipio de Trojes, El Paraíso se le une el río Poteca y recibe el nombre de río Huangs, Coco o Segovia.
Aquí la corriente es poderosa y comienza a ser la frontera natural entre Honduras y Nicaragua. Desde este punto el río Coco es navegable y muy transitado por lanchas hechas de una sola pieza de madera llamadas pipantes. Antes de hacer un recorrido por buena parte de este poderoso río, debemos conocer un poco del municipio de Trojes en El Paraíso. Esta es una zona recuperada, que en su momento perteneció a Nicaragua. Se fue a la Haya en disputa con el hermano país de Nicaragua y Honduras pues logró ganar esos terrenos. En su momento fue ocupada en 1930 hasta 1960-70. Ocupada por los hermanos nicaragüenses. Desde entonces, pues 1962, se dio lo que es la limitación ahí con la frontera común que tenemos ahora con los ríos Posteca y el río Coco Segovia, hasta acá, gracias a Dios. Entonces, una gran cantidad de tierra que se recuperó y gracias a ello, pues, en su momento Trojes no se llamaba Trojes, se llamaba Las Trojas. Era un lugar aquí donde se hacían trojas, tanto de tabaco como de maíz. El pueblo más cercano aquí era Teotecacinto, al lado de Nicaragua. Entonces, la gente venía a trabajar allá en esta zona buena, esta zona fértil, y hacía trojas. Por ahí decíamos para las trojas. Y así surgió. Luego, hoy por hoy, es Trojes, la nueva ciudad más joven de Honduras. Hace año y medio pues, fue fundada como ciudad. Y hoy por hoy puede ver usted un pueblo en pleno desarrollo. Bien, ¿cuál era las tierras más o menos que estaban en disputa con Nicaragua antes del laudo del rey bueno, de España? Teníamos lo que es el cruce en brazo en Teotecacinto hasta... Honduras peleaba lo que era aguas abajo río Posteca, Nicaragua peleaba Teotecacinto aguas abajo río Patuca. Usted puede ver la extensidad del terreno. Nicaragua peleaba de aquí de Trojes hacia Patuca. Todo ese territorio que está a mano derecha de Patuca hasta acá, gracias a Dios, era el territorio que peleaba Nicaragua, todo lo que era Mocorón. Estamos hablando casi de la tercera parte de Honduras que fue recuperada. Entonces en su momento y eran dos vocales, aguas abajo río Posteca, aguas abajo río Patuca. Entonces, pues fue de Honduras ganó la disputa, gracias a Dios, en 1962, pues. Y ya, pues muchos hondureños, gente que está aquí son nicaragüenses, que en aquel momento se quedaron, pues, ahora hondureños. Pues. Entonces hace de que esto sea un sector muy productivo. Desafortunadamente fuimos golpeados por una guerra. Mucha agua ha caído del cielo desde que Trojes fue elevado a municipio y desde que muchos campesinos del sur del país migraron hasta este lugar para sumarse a muchos nicaragüenses que a pesar del fallo se quedaron a vivir en Honduras. Para ese entonces Trojes era un diminuto poblado rodeado de una espesa y lluviosa montaña. Sin carreteras ni muchas regulaciones del gobierno, Trojes se convirtió en un paraíso para cazadores furtivos, extractores de resinas y taladores del bosque. Así también llegó el café y la ganadería. Los primeros eran nicaragüenses todos. Mediante la emigración del verano que hubo por el sur, de donde venimos nosotros, la mayoría de la gente que hay aquí casi es sureña. Se fueron yendo los nicaragüenses, nos vendían las propiedadcitas que tenían, los terrenitos, nos vendían las mejoras y ellos se fueron regresando para sus tierras, para Nicaragua. Hubo un momento en que
Esto era montaña pura. Toda esta zona era montaña. Y como antes que platicando le dije que aquí llovía 13 meses del año, es porque no había verano, solo lluvia y lluvia. Pero nosotros así empezamos a sembrar café, a sembrar huerta, yuca y todo eso. Y después ya fue cambiando el clima, fue habiendo ya las dos temporadas de verano y de invierno. Y antes de eso, la gente a qué se dedicaba cuando era montaña pura, antes de que llegara ustedes. El negocio era la caza de tigres, tigrillos, y llevar pieles, vender pieles, y también el aceite de Iquidamba era la ese era el patrimonio y era el negocio más grande. No sé si la palabra es liquidamba o diquidamba. Liquidamba, ok. Entonces, a eso se dedicaba la mayor parte de la gente, a sacar aceite liquidamba, hasta que los bosques fueron ya muriéndose por la causa de que lo picaban para sacar el aceite. Bien, y para llegar al auge que tiene ahora como pueblo, como municipio, Trojes, ¿cuál ha sido el rubro que ha llevado a Trojes a este nivel de crecimiento económico? En primer lugar, el café. Somos, creo, la segunda parte del departamento del Paraíso más productora de café. Y también es una zona que produce cantidad de ganado. Todo lo que es hacia el noroeste, lo que es al norte de aquí de Trojes, es zona exclusiva de ganado, de maíz, de frijol, de arroz, de cerdos. No tan solo ayer, pues pasaba dos camiones llenos de cerdos. Y es una zona productora de ganado. Y para acá, para el suroeste, para el sur, toda esta zona de acá, es exclusiva de para café. Café, plátano y sembramos de todo, o sea que es diversificada la agricultura. En la actualidad, la mayoría de selva ha sido sustituida por cafetales y otros cultivos, pero es la ganadería la mayor responsable de la casi total desnudez de las montañas. Aunque los pastizales llenos de ganado lucen hermosos y representan la mayor fuente de ingresos para las familias, no es menos real que por esta causa se ha reducido la fauna silvestre. Los animales que un día vagaron por montones en las tupidas montañas ahora son escasos y para verlos es necesario ir a un pequeño zoológico muy cerca del centro de la ciudad de Trojes. Es conocido como el Centro Recreativo Las Marías y por ahora alberga una buena cantidad de animales casi imposibles de ver en su estado salvaje. Pero el centro nació como un lugar de esparcimiento al que poco a poco, casi accidentalmente, se le fueron agregando animales. Bueno, la idea nace de mi madre. Se compró ahí el local, el terreno, y en sí ella no tenía la idea de hacer ese centro recreativo. Lo quería hacer más como familiar. Ella empezó haciendo el rancho, después empezó haciendo una piscina. Luego ella vio que la gente de Trojes pues estaba muy entusiasmada con el lugar ahí. Entonces ella siguió ampliándose. Y luego vimos la respuesta de las personas de acá de nuestro pueblo, que estaban muy emocionados. En sí, Trojes no cuenta con centros así ni lugares tan bonitos como ese. Entonces ahí surgió la idea de ir ampliando, de ir haciendo cabañas, de ir implementando más cosas, de ir haciendo piscinas y luego el zoológico, porque en sí a ella y la familia sí nos gustan mucho los animales. Hay una diversidad de animales. Sí, hay bastante diversidad de animales y animales también que han nacido acá en el centro recreativo. A la gente, ¿qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que más disfruta del centro? Las piscinas, sí. Siento que todo, las piscinas, el zoológico y el restaurante. En sí el lugar, porque el lugar es un lugar muy bonito, creo que ustedes ya fueron ahí, pudieron ver, es muy bonito ese centro en la noche, usted parece que está en otro lugar.
al estar ahí. ¿Y cómo han ido consiguiendo tanto animal, tanta especie? Pues las personas han venido, algunas personas han venido a vender y otras pues hemos tratado de indagar dónde hay esos tipos de animales y así hemos ido consiguiéndolos. ¿A futuro qué planes hay? ¿Cómo se ven en...? A futuro pues nos vemos creciendo y con más éxito. Queremos expandirlos a nivel pues nacional. Aún falta mucho ahí que agregar. Tenemos la idea de poner un canopy a futuro. Y luego también hacer más habitaciones, porque sí tenemos demanda en ese aspecto. Gracias a esta pequeña iniciativa viven y se reproducen aquí varias especies, desde el venado cola blanca que se multiplica con gran éxito, así como el mamífero salvaje más grande de las montañas centroamericanas, el danto o tapir, un gigante poderoso y protegido por su gruesa piel. Otros animales que ocupan un lugar especial son los pavos o pavías de monte, una especie muy perseguida por su carne, razón por la cual es muy rara en estado silvestre. Aquí hay de cresta amarilla y roja. Otro animal en riesgo de desaparecer es el tigrillo, un pequeño felino que durante décadas fue perseguido por su bella piel. Todas estas especies nos recuerdan cuán diverso y rico era el Trojes de antaño, sin vacas ni café. Dejamos la comodidad de la ciudad de Trojes y ahora sí vamos por aventura en sus áreas más altas y montañosas. Avanzamos por una estrecha carretera que se escurre en forma de espiral por entre grandes montañas repletas de pasto y ganado. En el fondo de casi todas las hondonadas hay pequeños y ruidosos riachuelos que le aportan belleza al escenario campestre. Nosotros nos dirigimos hacia el norte en los linderos de Olancho, a una pequeña aldea donde existe una de las cascadas más extrañas del país. Seguimos escudriñando las montañas del municipio de Trojes en el departamento del Paraíso. Nos hemos elevado hasta una de las partes más altas de este departamento y estamos justamente en la cuenca del río Arenas Blancas. Acá hay una serie de comunidades ganaderas sobre todo y pues la gente tiene que hacer grandes recorridos para poder convivir en esta zona. Pero el paisajismo que podemos encontrar aquí es maravilloso. Desde este punto donde yo me ubico podemos ver el caudaloso río Arenas Blancas. Justamente en este río hay una comunidad que se llama La Cascada, porque allí exactamente hay una cascada, que es lo que les vamos a mostrar a continuación. Así que dentro de muy poquito les mostraremos un escenario encantador siempre en el municipio de Trojes, el Paraíso.
La cascada es tan peculiar que incluso le ha dado el mismo nombre a la pequeña aldea levantada alrededor de este riachuelo. Desde lo lejos se ve como una cabellera de mujer suelta y desordenada. Pero de cerca es en realidad una secuencia de cortos saltos de agua que completan muchos metros de distancia. Otra particularidad es que no se trata de un chorro vertical, sino muy horizontal, lo que le da ese toque y estilo poco común. Pero este lugar no sería el mismo sin un protector. Bueno, he dejado crecer esa madera que ve ahí, incluso ese árbol que está ahí, yo lo sembré. He sembrado más, pero se me han muerto. Y arriba, pues, he tratado de conservar el bosque que me corresponde a mí, ¿verdad? Medí todo lo que está descombrado, ya estaba descombrado cuando yo compré aquí. Lo demás, yo no he botado más montaña, porque vengo de Jamastrán, de donde conocemos la situación difícil de la parte climatológica, ¿verdad? Entonces, por ser un hombre de experiencia, de la sequía, de la situación que vivimos allá, que se vive en esos lugares, entonces yo he tratado de proteger lo que me corresponde de bosque. Es una belleza, a pesar de tener 22 años de ser dueño de esta propiedad, todos los días lo admiro, lo contemplo, ¿verdad? Que Dios lo que ha hecho ahí, que aunque quisiéramos hacerlo los humanos, no podemos. Pues lo que más me gusta este sitio es la abundancia de agua, el bosque donde tenemos maderas para construir nuestras casas y cualquier otra cosa que necesitemos madera. Aquí lo único que tengo, va a caer el recuerdo cuando yo me muera, que yo le puse el nombre a esta comunidad, La Cascada, por tener esta belleza, pues, como vivir en Jamastrán, sé lo grande, los valores que tiene esta situación. Bueno, esta cascada cae al río Tabasco, para abajo, ahí, no, ahí por ahí cerca, y agarra todo esto para sobre de Olancho, el Porvenir, la Villanueva 2, Villanueva 1, Villanueva 2, y hay un montón de caseríos, va a caer al Patuca. Viene, no frecuente, pero aprovechan la Semana Santa, nos visita bastante gente. En ese tiempo nosotros arreglamos aquí lo mejor que podemos, hicimos gradas, pero nuestro propósito es un día ser más turístico esto. Mientras continúa el vertiginoso camino de las aguas de la cascada hasta fundirse con el río Patuca, nosotros debemos tomar rumbo al sur para conocer la otra maravilla de Trojes, el gran río Coco o Segovia. Es un viaje de unas 3 horas en vehículo, pero que vale la pena realizar. A pesar del tortuoso camino, abrirse paso entre estas praderas y montañas es una aventura muy entretenida y saturada de encantos. Repartidos entre la alfombra pastosa hay muchas aldeas donde viven pequeños y grandes hacendados, lo que ratifica que el ganado ocupa la cúspide de la economía local. Diariamente salen muchos camiones cargados con reses para exportación, sin faltar los grandes productores de leche que suplen con lácteos el mercado local y nicaragüense. Seguimos recorriendo y conociendo el municipio de Trojes, El Paraíso. Hemos hecho una larga jornada de más o menos un par de horas en vehículo y estamos ubicados en la comunidad de Buenos Aires. En la década de los 80, la fatídica década de los 80, esta era zona ocupada por la Contra, un ejército que estaba clandestinamente en Honduras para combatir la insurgencia en Nicaragua.
Sin embargo, ya ha pasado ese tiempo, ahora se ha convertido en una zona ganadera de muchísima producción y también de escenarios fantásticos. Nuestra ruta nos lleva hasta el río Coco o Segovia y en este momento estamos ya más o menos a una media hora de camino y esperamos llegar a tiempo y conocer cómo se maneja el pequeño comercio que hay entre Honduras y Nicaragua, ya olvidadas las rencillas del pasado. Así que vamos hacia allá. Mientras nos acercamos al gran río Coco o Segovia, es momento para retroceder unas cuantas décadas en el tiempo y recordar cuando las actuales haciendas eran escenarios de guerra. Mientras las superpotencias mundiales de los años 80, Estados Unidos y la Unión Soviética, hicieron de Centroamérica su teatro de guerra, Honduras se decantó por apoyar a los vecinos del norte y atacar a la socialista Nicaragua, mediante el entrenamiento de un grupo insurgente denominado Los Contras. Lo que me recuerdo yo en ese entonces, que cuando la gente entró aquí, la gente entró tranquilo y no le hacía nada a nadie. Convivían con nosotros aquí, no había ningún problema, ¿verdad? Y al tiempo cuando ya se dieron problemas, cuando ya empezó a recrudecer más la guerra, y entonces ya tenía problemas porque ya hay enfrentamientos sandinos con la Contra. ¿Alguna vez entró el ejército sandinista? No, que yo lo haya visto sería mentir. Ah, porque, pero por líderes peleaban directamente en las colinas aledañas acá. ¿Escucharon ustedes ráfagas? ¿En la noche o en el día? No, en el día, ya por la tarde. Y más o menos era mucha los elementos de la Contra aquí en la zona. No, es que la verdad es como se trata que era una guerrilla, ¿va? Y entonces lo que es guerrilla nunca salen visibles todo el mundo, sino que salen unos pocos y el resto se queda escondido. ¿Y todo el mundo andaba armado en ese tiempo aquí? No, es que la gente la que salía, cuando salían aquí, la gente salía a veces solo uniformado, de civil, así no es que todo el mundo salía uniformado. ¿Y a los habitantes de acá les pedían algo? No. ¿O ustedes colaboraron nunca? No. Claramente sí, porque usted sabe que alguna gente andaba pobre. Y entonces pedían ayuda, y entonces la gente cooperaba con ellos. Tal vez no cooperar por simpatizar o por alguna cosa, sino que directamente por humanidad, a veces uno coopera. ¿Con comida o con...? Con comida, exactamente. Sí. ¿Y cadáveres encontraron alguna vez? No. ¿Qué? ¿Nunca? No. ¿Cuántas aldeas más o menos estuvieron con elementos de la Contra de aquí? ¿Cuántas? Aldeas. ¿Eran donde se llevaba la Contra? No, es que directamente donde más se llevaba los Orojuas, aquí en esta zona de aquí. Entre relatos, vacas y un paisajismo increíble, nos acercamos cada vez más a nuestro objetivo, el gran río Coco. La comunidad ganadera de Arenales nos indica que estamos a pocos kilómetros de nuestra meta. Luego de una larga travesía, llegamos al pequeño embarcadero del Tablazo. Es una pequeña aldea de gente dedicada al campo y al transporte de personas y mercancías entre el río Coco. Hemos hecho una jornada de casi un mediodía para llegar hasta las riberas del río Coco o Segovia. Estamos ya en sus riberas y ya está un bote esperándonos para hacer un recorrido. De aquí en más viene mucha adrenalina, mucha emoción, porque vamos a ir haciendo escala en diferentes puntos interesantes del río. Y si tenemos fortuna podremos ver fauna natural de este enorme cauce de agua que divide a Honduras y Nicaragua en gran parte de su trayecto. Así que acompáñenos, estamos en el río Coco o Segovia. Thank you.
Antes de navegar el gran río Coco, es menester conocer las embarcaciones especiales para transportarse aquí. Estas largas naves son conocidas como pipantes. El problema aquí es como el río tiene varias correntadas caudalosas, entonces no puede ser muy ancho para que corte agua así hacia arriba. Y con el propósito de que agarre más carga. ¿Estos barcos son construidos de una sola pieza? De una sola pieza, de un solo palo. ¿Una sola espiga? Sí. ¿Quiénes los diseñan? ¿Quiénes los hacen? Los misquitos. ¿Y son seguros, son eficientes a la hora de enfrentar el río? Sí, son seguros porque son flotables, son de un palo de cedro o caoba. Un motor en la parte posterior y va alguien con una vara, con un bastón arriba. ¿Cuál es el llamamos, ¿Cuál es el propósito y cómo se llama el fulano el que va? El motorista adelante viene manejando atrás. Nosotros le llamamos provero al que va con la vara adelante, porque él va tocando el río y las partes más tremendas, más secas o puede ser parte muy peligrosa. El provero lo va dirigiendo porque uno no tiene mucha visibilidad de atrás hacia adelante. Entonces, él tiene más, mira más pues, adelante para hacerle una seña. Le puede hacer seña para cualquier lado y para acá o para allá o por centro. Es decir, nadie se atreve a entrar al río, solo con la persona que va al... Porque corre mucho riesgo. Una vez conocida la embarcación, la ruta es llegar al otro embarcadero aguas abajo y luego subir hasta la confluencia del río Coco y el Poteca, de cuya unión se forma el gran río Coco o Segovia. La suerte dirá si podemos encontrarnos con la abundante pero escurridiza fauna del río. Bueno, tenemos como perlas. Animalitos, tortugas, lagartos, cocodrilos, peces, de todo tipo. Y ahí vamos para abajo. Hay algunos tramos que son más complicados, me imagino, en el río. Sí, hay unos tramos que ya son unos raudales. Son ya de un lugar que se llama Plis, de Plis para abajo ya están los raudales que en el verano son más complicados ellos y en invierno es más complicado un callejón que hay ahí. ¿Ha habido accidentes en que ya usted vi, sepa? Sí, ha habido. ¿Qué ha fallado ahí? ¿Falla la máquina? ¿Falla el no, piloto? No, mucha tumbería de agua, entonces se llena de agua el bote, nosotros le llamamos bote a este. Se llena de agua, entonces por un canteón muy fuerte, entonces él da vuelta. Los veo que siempre van bien cargados y casi al límite de la superficie. Sí, siempre se acostumbra solo andar ya así, cargado directamente, solo cargado nomás. Acompañados por un grupo de nativos y guías, estamos listos en el pequeño pero eficiente bote, donde esperamos pasar varias horas de intensa actividad. Estos hombres conocen a plenitud cada segmento del río. Eso nos da confianza tal que de aquí en más, todo será observar y disfrutar de este paisaje salvaje y único. A pesar de ser un ambiente acuático, la fauna terrestre y los humanos están plenamente adaptados a esta corriente. Por eso es común ver vacas y caballos en los bancos de arena o incluso en plena corriente. Desde luego, de cuando en cuando encontramos las especies acuáticas naturales de ríos de gran tamaño.
como aves, especialmente garzas y enormes tortugas que disfrutan del sol en las rocas salientes. Desde luego, la población ribereña le saca todo el provecho al río Coco. Aparte de un gigantesco abrevadero para el ganado, el río es la única ruta para el traslado de la leche y el queso producido aquí. Es también una buena opción para la pesca artesanal. Puede decirse que el Coco es una fuente inagotable proveedora de todo aquí. Muchos buscan bajo su lecho valiosos tesoros que también arrastra la corriente. Don Víctor es uno de los tantos forasteros que llegó hasta aquí en busca de oro. Su vida es una historia muy relacionada con este metal precioso. Cuéntenos, ¿qué es lo que está haciendo ahí exactamente ahí? Estamos buscando a ver si hallamos algo, el amarillo, es el oro. Ah, ¿y usted hace cuántos años se dedica a este trabajo? Yo aprendí a lavar de 12 años. ¿Toda una vida en este trabajo? No. Siempre como yo, ¿verdad? Sé mis oficios también, trabajar, bañilería, la carpintería. Me he entretenido con eso. Pero yo cuando tengo lugar, ahí voy a lavar. ¿Y cómo escoge usted el sitio donde cree que hay oro? ¿Donde hay oro? Uh-huh. Bueno, mire, supongamos cuando yo vine a este lugar, porque yo soy de Tegucigalpa. Pero cuando vine a este lugar, yo, unos amigos me dijeron a mí, y sabía lavar oro. Y les digo, ¿qué? Vamos pues, me dice. ¿Y a dónde van a ir? Vamos a Poteca. ¿Conoce a Jaime? No, yo no conozco, le digo, pero vamos. Porque ella conoce, sí, me dice. Vámonos pues, me dice, vamos a ir a lavar. Y ahí sacábamos, había en vez 6-8 gramos diarios. Ah, era una buena renta. Claro que sí. ¿Y usted cuál ha sido su mejor día? ¿Cuánto ha sacado en su mejor día? Bueno, depende. Depende del tiempo. Pero más o menos el día que usted le haya ido mejor, sí, en la historia de... Sí, me ha ido mejor. Pongamos, yo solo ahí en la hipoteca, yo me sacaba mis 4 gramos, yo solito, 5. ¿Cuánto es 4 gramos en efectivo? ¿En efectivo? Uh-huh. Bueno, así como lo están pagando ahora, lo están pagando a 550. Más de 2.000 lempiras. Sí. Es mejor que cualquier otro trabajo este. Y aquí está probando fortuna hasta hoy. Aquí sí, en este sitio. Hasta hoy, sí. ¿Y por qué se fijó en este lugar? ¿Qué le encontró usted aquí? De... No, que aquí no, yo vengo a probar porque estoy ve, ¿verdad? Que a uno le sale algo, ¿verdad? Pongamos en aquella playa de allá, mire. Allá yéndose profundo. Con el agua al cuello. Sí. Mientras este veterano lavador de oro revuelve las arenas del río Coco en busca de un toque de fortuna, nosotros debemos seguir la ruta y seguir admirando cada rincón de esta enorme cuenca. Durante el trayecto es notable el enorme tránsito de pipantes que deambulan corriente abajo y corriente arriba. Cada capitán es responsable de toda la carga, por eso cada detalle cuenta. Un factor clave es el clima. Hay que saber en qué momento el río es seguro según su nivel. Y es que aquí las condiciones cambian en un instante, como lo confirmamos en pellejo propio, al ser sorprendidos por una fuerte y repentina tormenta en pleno río. Una vez vuelta la calma, alcanzamos el siguiente y más grande embarcadero de la zona. Nos referimos a la aldea de Boca Español. Esta es una aldea dedicada al comercio. Decenas de pipantes llegan a dejar y llevar mercancías, combustible y personas. Bien, hemos llegado hasta la Boca Español.
Este es un pequeño embarcadero. De acá se hacen muchos fletes. La gente que vive en la zona utiliza el gran río Coco Segovia para trasladarse de aldea en aldea. Hay mucho comercio y vamos a platicar aquí con la gente. Usted es el capitán, amigo. ¿Cuál es su nombre? Primitivo Centeno. Primitivo Centeno. Sí. ¿Y usted de dónde es? De Nicaragua. Ah, ¿y anda, viene acá seguido todos los días o no? No, vengo de Huivilí, paso con la carga para abajo. Básicamente, ¿qué es lo que se transporta en estas pequeñas barcas? En varias cosas de alimentos, de construcción, de bebida, esas cosas. ¿Los productos lácteos también? Sí, también, un poco en lácteos. ¿El viaje más largo que usted ha hecho hasta dónde es? Hasta Reitir. Estamos hablando de 250 kilómetros. ¿Y cuántos años lleva usted navegando estas aguas? Muchos años, 15 años tal vez. ¿Algún percance, alguna anécdota que quiera compartir? Hasta el momento no, gracias a Dios. ¿Cómo averiguan y en qué momento, dice usted, se puede o no se puede atravesar el río Coco en un pipante? Cuando en verano es un poco bastante difícil para navegar. Cuando está crecido es mejor entonces. Es mejor, sí. Bien. Y avanza más. Bien, entonces vamos a platicar aquí con algunos de los pasajeros. ¿Para dónde va, señora? ¿Cuál es su nombre? San Andrés de Bocay, Norma Saucedo. ¿A dónde es esto? San Andrés de Bocay. ¿Eso es en Nicaragua o Honduras? Bueno, de los dos lados, todo el mundo le dice San Andrés de Bocay, Honduras y Nicaragua. Pero lógico. ¿Pero está en territorio hondureño? Territorio hondureño. Bien. ¿Y aquí esta zona, a qué vino hoy? ¿Vino de compras? De compras. ¿Qué lleva, acostumbran llevar acá normalmente? Todo lo que es abarrote, verduras, todo lo que se ocupa para hogar. ¿Y cuántos años lleva recorriendo este río de vez en cuando? De 1990. ¿No le da miedo andar aquí en río? No, gracias a Dios que no. ¿Qué es lo más difícil de andar en estos pequeños botes? Bueno, para mí no es difícil. ¿Y el peso cómo lo averiguan? ¿Cuánto peso puede llevar el bote? Cada motorista sabe qué cantidad lleva la lancha. ¿Usted no ha tenido ningún percance nunca? No, nunca. Entre el bullicio natural de un puerto, el río Coco sigue su curso sin que fuerza alguna pueda detenerlo. Esta autonomía infranqueable hasta ahora es la que permite darle vida a un increíble entorno natural y también a los hatos ganaderos y a las aldeas que viven únicamente por los caprichos del magno río Coco o Segovia. Al igual que la poderosa corriente del río Coco, que corre rauda y altiva hasta el Océano Atlántico, en el municipio de Trojes, El Paraíso, también hay otra corriente que vale la pena tomar en cuenta. Y son sus tradiciones y su gran belleza escénica. Sin olvidar, por supuesto, la dedicación y el esfuerzo de cada uno de sus habitantes, dedicados especialmente a la ganadería y a la caficultura. Detendremos el video por esta semana, pero Dardoyan es el turista con Honduras en la mochila, queda preparando su próxima aventura.